Hola, bienvenidos, bienvenidas a Vejez Creativa, donde una vez más les haremos otra pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los comportamientos inapropiados en materia de sexualidad en las personas adultas mayores? Qué pregunta, ¿verdad? Bueno, como es una pregunta muy difícil y un poco confusa, invitamos a una experta en el tema, la doctora Claudia Fullú, maestra de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, médica, psiquiatra y además terapeuta sexual. Y entonces te hacemos la misma pregunta. Bienvenida, Claudia. ¿Hay comportamientos inapropiados? ¿Habría quien diría, ay, pues ya toda la sexualidad de los viejos es inapropiada? ¿A qué nos referimos con este tema? Sí, ahora es un tema bien frecuente, sí, del que se ha hablado poco, del que se tiene una idea, no se tiene una idea muy clara, ajá, de exactamente qué está pasando. Pero esto, sí, como tú lo dijiste, la sexualidad es más apropiada hasta que, es apropiada, digamos, uh-huh, hasta que se muere, ¿no? Se la vale persona, mi vida sexual hasta el último hasta latido el último de mi corazón, día de mi vida. Uh-huh. Pero estos comportamientos sexuales inapropiados, que se les ha llamado ahora, son más bien de propios de enfermedades como las demencias en particular. ¿Cambia, ¿no?, mi comportamiento? Claro. Porque, pero no tienen que ver directamente con algo que esté pasando en el área de la sexualidad directamente, sino más bien, fíjate, en el área de la, son comportamientos que son más bien por falta de inhibición de conductas que son provocadas por deterioro o alteraciones neuronales de las células del cerebro, en áreas que son, decimos, las áreas prefrontales. Estas áreas, ¿qué es lo que hacen? Hacen el juicio, se dedican más bien a hacer el juicio, la capacidad de abstracción y de pensamiento lógico, la autocrítica, la crítica de los demás y también otras áreas como las de la memoria y las emociones. Estas áreas se ven alteradas en estos pacientes con procesos que son demenciales. Demenciales. Digamos que, y, la perdóname que te interrumpo, pero sí, no quiero que se me pase. La zona, digamos, es la zona de límites. De límites, digamos así, sí, de límites. Esto puedo hacer, esto no, el de juicio. Límites, ajá, exactamente. De la capacidad que tengo para saber en qué momento debo de actuar de qué tal manera, o cual forma, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y entonces estas personas que, bueno, que pues en ese momento no tienen esos límites, como sí, tú me llamaste, pues entonces se comportan de repente, pues así nada más de la nada se pueden desnudar, si tienen calor o si, a veces no necesariamente nada más porque tengan calor, a lo mejor si hay algún estímulo, uh-huh, un poco sexual, que es que está a su alcance y entonces pues ellos de la manera más se desnudan, ajá, o hablan cosas o dicen cosas a las personas, ¿sí? Pues totalmente imprudenciales. Fuera de lugar. ¿No? Fuera de lugar. O incluso pueden llegar a tener, aunque no es la, no es lo más frecuente, que tengan conductas sexuales ya bien dirigidas, ¿no? Sí, sí. Pero esto, pues como te podrás imaginar, causa muchos trastornos y es precisamente por esa alteración que tiene ese cerebro. Deterioro en mi cerebro. Cabeza, en mi cerebro, sí. No es que de momento mi papá se convirtió en un pervertido sexual o mi mamá de momento se encuera a la menor provocación. No es un motivo, como decías, estrictamente sexual. Así es, así es. Incluso, fíjate que, bueno, hay una preocupación por estos comportamientos, porque sí, imagínate la pareja que de repente, pues él o ella, el que tenga la demencia, empieza a comportarse de esta manera y no lo pueden detener. Y a veces hasta se portan agresivos, porque sí, no miden, porque no tienen límites. Uh-huh. Y entonces,
eso altera mucho la vida familiar, la vida de pareja, la vida social, la vida... Bueno, y cuando el paciente o la persona está en una institución, pues simplemente no quieren aceptarla. Pero eso también hay mucho que dice, a ver, ¿por qué hay de estas personas que tienen demencia y que más bien su sexualidad se ve apagada? Puede darse el caso opuesto, entonces. En la mayoría de los casos, más bien baja la frecuencia, el interés por estas actividades sexuales. Pero en otros, pues donde esas barreras que hay para los comportamientos no se ponen, pues entonces el paciente está totalmente exhibiéndose tal y cual, como piensan, como quieren, en cualquier momento. como le sale, como se inspira en el momento. Oye, pero a ver, dime, ¿qué podemos hacer? Porque puedo entender que si está internado en un hospital, pues a lo mejor, no lo sé, te estoy preguntando, los médicos le pueden ayudar, o si está en un asilo, no sé cómo le vaya, tengo dudas, pero, por ejemplo, pensando en las... hombres y las familias que tienen a sus familiares en su propia casa, ¿qué se puede hacer para, pues sin dañarlos, ayudar un poquito a controlar? Son conductas que incluso pueden hacerlos vulnerables a ellos, ¿no? Claro. Se sale desnudo a la calle y... Se ponen en riesgo. Se ponen en riesgo, ¿no? Sí, porque, claro. Y a veces hasta con infecciones de transmisión sexual, porque pueden tener un comportamiento con cualquier persona, ¿no? De repente que... pues alguien no se da cuenta y el paciente puede estar así, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, aquí el debate ha sido si hay tratamientos farmacológicos o si lo mejor, y ahora la idea es que de primera intención haya un tratamiento psicoterapéutico, es decir, de aprendizaje de conductas y comportamientos diferentes. Ajá. De no poner tantos estímulos. Por ejemplo, que no haya tantas cosas que puedan mirar o donde estén que puedan ser estímulos sexuales, por ejemplo, ¿no? Dicen que en las mujeres, pues que les cueste trabajo bajarse el cierre y les pongan vestidos y esto, que tengan cierres por detrás, ¿no? Ajá. La ropa, las cosas, estas, que la modificación de conductas ahora en la psicoterapia tienen... Sí. Es muy acertada, ¿sí? Que haya ese tipo de instrucciones, de que le den educación sexual a la familia, eso, de qué es lo que está pasando, o también los médicos que los miren, sí, tengan este tipo de las enfermeras, educación, los cuidadores, las enfermeras, los trabajadores sociales, todos los que tengan que ver con la atención de estos casos, puedan entender qué es lo que está pasando y ponerlos en menos riesgos. ¿Los terapeutas sexuales son buena fuente de información y de apoyo a familias, a instituciones? Yo creo que sí. Y gente que está preparada en estos casos en especial de estas enfermedades, ¿no? Además de demencias, ¿habría otras áreas? ¿O básicamente se da en...? Básicamente son los problemas de baja de la memoria, de las actividades, digamos, cognitivas. Cognitivas. Muy bien. Doctora Fuyu, gracias por estar con nosotros. Un honor que nos vengas a explicar estos temas. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado brindándonos su atención, que reflexionemos sobre estos temas tan importantes, sobre todo cuando están dentro de nuestra propia familia y cuando sucede con las personas que decimos querer. Nos vemos próximamente. Gracias. Recuerden, somos Vejez Creativa. Suscríbanse y recomiéndennos.